Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Catomia Sports? Bienvenidos en este martes 17 de septiembre del 2024. Un día más aquí a su programa favorito en los deportes, Catomedia Sports. Recuerden, redes sociales también nos siguen a través, ahí lo tiene, @catomedia-ucsg, medio de comunicación de esta su universidad, la Católica de Santiago de Guayaquil. Les saluda Javier Méndez y enseguida doy paso pues ya a cada uno de nuestros panelistas de este día para toda la información y opinión deportiva. Empiezo por mi derecha, el señor Yanino Fayoni. ¿Cómo estás, Yanni? ¿Qué tal, Javi? Un saludo para ti, para todos mis compañeros y para la gente que nos ve cada día. Para todos sus fans también, dígalo, dígalo. Tiene muchos fans en las redes sociales. Para todos los fans que me ven cada noche. La bueno, fanática. Pues se cerró finalmente la sexta jornada del campeonato ecuatoriano. Oiga, las fayonáticas. Me gusta esa... Me gusta ese apodo para el club. Fayonáticas, muy bien. Dele. Ya mi amor, ya. Técnico universitario pasó por arriba a un Libertad que venía en alza y creo que este técnico universitario pinta tal vez para mantenerse regularidades, ¿por qué no pelear un campeonato internacional? Es verdad que aún le quedan partidos duros, le queda enfrentarse a Liga de Quito, que siento que va a ser un partido interesante, un partido interesante con este técnico universitario. Emelec, que no sabemos qué le pasa, al parecer estos dos días el cuadro eléctrico no ha entrenado, y Barcelona, que pide sanción para el técnico de Macará después de sus controvertidas declaraciones. Muy bien, así es. Sí, lo de Melec es un mal de nunca acabar, lamentablemente, ¿no? Y lo de Barcelona un poco más de lo mismo. Pero eso lo vamos a estar detallando, por supuesto, desde este primer bloque. Pero antes saludamos al señor de la corbata. Tampoco está con corbata hoy. ¿Qué pasa? ¿Por qué me hace quedar mal, señor? ¿Cómo está? Buenas noches, mi querido colega. ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches a todo el público que nos acompaña en Catomia Sport. Bueno, ayer finalizó la sexta fecha oficialmente. Técnico universitario, la verdad que tiene sus chispazos. Pero creo que no le va a alcanzar para pelear una copa internacional. Todavía está a 4 puntos del que está clasificándose, que es Sociedad Deportiva Aucas. Bueno, y como lo mencionaba Yanino, Melec parecía que las aguas estaban calmadas nuevamente. Desde ayer no entrenan, hoy tampoco, no hay un acuerdo de pago. Es una historia de nunca acabar. Muy bien, oiga, tenemos, sí, música triste, póngale esa música triste, porque realmente es un tema de nunca acabar, tal como lo menciona el señor Almeida. Emelec sin entrenar, sin pagos, sin Copa Libertadores, sin Copa Sudamericana. Vamos a ver cómo deambula de aquí en más hasta diciembre. Y sin poder fichar. El club es por Emelec, sin fichar, realmente es así, Yanino. Bueno, ¿cómo estamos, Jorge Aguirre? Buenas noches, siempre bienvenido a su casa. Gracias, muchas gracias, Javi, a los compañeros. Muy buenas noches a todo el público que nos ve a través de la pantalla. Yo lo venía afirmando ya, ahora que mencionan el tema de Emelec. Emelec va a seguir de mal en peor, porque el siguiente año, como tampoco va a poder fichar, habrá que ver qué jugadores se mantienen en la plantilla. Yo creo que gran parte va a ser muy difícil de renovar los contratos, porque si no hay economía para mantener a los jugadores en el tema de los salarios, tampoco va a haber economía para renovarles el contrato. Entonces sí es un tema muy delicado para la institución de clubes por Emelec, que inclusive también hoy se afirmaba un rumor de que por ahí el cuadro de Independiente del Valle está rondeando al arquero suplente, Gilmar Napa, arquero que solo ha jugado 3 partidos en el club Sport Emelec en los 2 años que más o menos lleva en la institución, y por lo que más o menos se suele hablar sobre la salida de Moisés Ramírez. Pero eso sí, si Gilmar Napa va a Independiente del Valle es para ser titular, lo cual a mí sí me sorprende mucho. Muy bien, sí, mucho de todo eso vamos a estar hablando aquí. Oiga, no quería olvidar este día martes, en la tarde, aproximadamente a eso de las 2:30, 3 de la tarde, se produjo, ¿no?, un incendio. Esto fue en la avenida Barcelona, precisamente muy cerca de aquí, en el sector del Cerro San Eduardo. Una gran proporción de este cerro fue incendiado, se encontraba el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Felicitaciones y el agradecimiento, por supuesto, siempre por estar ahí prestos para ayudar a la ciudadanía. Se prevé que entre esto tiene que ver el calentamiento global, el tema de altas temperaturas, por supuesto, los incendios forestales. Hay que tener mucho cuidado con eso. Mira, Andrés, y te doy paso, ¿no? Hablamos de fútbol, hablamos de deporte, que siempre debe ser una motivación de alegría, pero dentro de esto también están los apagones. Apagón mañana, miércoles, se extenderá hasta el jueves. También va a estar sin agua Guayaquil, Durán, y la próxima también semana va a haber apagones y va a afectar también al fútbol ecuatoriano esto, Andrés. Hola, Javi, compañeros. Abrazo siempre a la gente que está del otro lado. A ver, sorpresa, ¿no? Gilmar Napa en la órbita independiente. Gracias por seguirme la idea. No, es que... Listo, bebé. Listo, bebé. Dele. Que es una información seria.
Claro, lo de los incendios es serio. Sí, muy serio, sí, alrededor de las 2, más o menos 3 de la tarde estuvo. ¡Qué insensibilidad! Sí, pero lo que pasa es que este es un espacio diferente, ¿no? Entonces, ahí me tengo que. Ya mi amor, ya. Sorpresa en la órbita, Gilmar Napa, Independiente del Valle, ¿no? Increíble cómo los compañeros no dicen eso. ¿Por qué fue convocado entonces a la selección? Entonces, mi teoría se asienta sobre la verdad. Lo de Emelec, lastimosamente, también lo dije la semana pasada, que los jugadores no le creen al directivo. No le creen. El directivo dio una palabra, pude conversar otra vez con un jugador de Emelec, me dijo, nos dio la palabra este señor y nos vuelve a incumplir. Entonces ya realmente el tema de Emelec, insostenible. Yo pienso que ya Emelec, la verdad que perdió este año por completo y en diciembre tiene que llamar a elecciones urgente. Segundo, el fútbol ecuatoriano está en quiebra. Lo que pasa es que solamente aquí hablamos de Emelec y de Barcelona y de Liga. Cumbayá está en la misma situación y quizás peor. Pero si ya lo están marcando hace tiempo. No, sí, pero también tenemos que decir, lo que pasa es como era noticias de Emelec, pero también deberíamos irnos a preguntar a Cumbayá, a Libertad y a los demás clubes del fútbol ecuatoriano, donde el fútbol ecuatoriano está realmente en una crisis económica muy acentuada. Y yo creo que con el correr del tiempo esto se va a empeorar. Se jugó una de las razones, y ahí te interrumpo, Andrés, ¿tendrá que ver con 16 equipos en la Liga Pro? Sí, mire, y también. Mira que Liga de Quito estaba diciendo, ¿no? Que debe ser menos equipos. Lo que pasa es que no es tanto la cantidad, sino la calidad de equipos que existen. Y en la Serie B también va a subir a 12 cupos. O sea, más equipos, donde yo no entiendo, la verdad, a dónde va a llegar esto. Yo creo que tiene que ver cantidad y calidad. Insisto, las dos que van de nuestra liga es una liga de fútbol muy avanzada, pero en el tema de nuestros futbolistas. Quizás en este tema. Económico, estamos muy por debajo de otras ligas. Administrativo. Administrativamente, la Liga Ecuatoriana es terrible. Futbolísticamente hablando, es muy rica, pero ya estaremos analizando estos temas y más. Muy bien. ¿Qué te parece, Diego? Vamos con los resultados. Luego de esa goleada de Técnico Universitario contra el equipo de Libertad de Loja, lo teníamos ahí 3-0. El equipo ambateño terminó esta fecha 6 de la Liga Pro en su etapa 2. Diego. Así es, Javi, como lo marcaba, un Técnico Universitario, la verdad que ampliamente superior a una Libertad que venía haciendo las cosas bien en los últimos, en esta segunda etapa, con al mando del Pechón León, pero ayer le termina pasando, no sé si factura, que Técnico igual tiene jugadores de mucho más poder que esta Libertad, que solo se reduce en lo que puedan producir Nixon Molina y Cristian Penilla. O sea, es que hablábamos de este Libertad de Loja, que la verdad que venía en alza, y ahí yo lo dije, porque el Pechón León me parece que es un técnico que trabaja mucho, pero ayer sí, justo estábamos hablando con Jorge en la noche, me dijiste que yo le dije, pues el partido está aburrido, y la final sí está aburrido, pero terminó 3-0 con una Libertad de Loja que la verdad se me cayó ayer. No, pero la Libertad, ¿sabes en qué momento se desanima? Cuando les anulan el gol, porque ahí ya estaban muy, muy asegurados, sobre todo el Pechón León, que había sido gol legítimo, y era por dos jugadas, pero fue por la primera que anularon el offside. Entonces ahí ya sí se vino abajo anímicamente la Libertad, y el Técnico Universitario con Arboleda impecable por la banda, conectó al delantero González, y la verdad que lo ganó muy bien para mí el técnico. Pero dígale eso a Yanino, que la verdad que un equipo gana y él se enamora rápido. Es un hombre que se enamora muy rápido. No, ya es que lo diga que va a pelear a un cupo. No es que argumente, me he enamorado, pero tampoco es que el técnico viene mal. O más decir que es un triunfo que engaña. Más que todo por el rival. Yo pienso que el técnico no le va, yo comparto contigo, no le va a alcanzar para ir alto para el torneo internacional. No le va a alcanzar. O sea, no puede decir que por un equipo. A ver, un equipo cuando gana un partido no es todo bueno y cuando pierde es todo malo. Entonces venir y decir, sabes que ya va a tener una gran oportunidad de avanzar, yo no creo que le alcance. Desde mi postura, si el campeonato termina y clasifica, entonces le daré la razón. Pero hoy por hoy me parece que a técnico no le va a alcanzar como para pelear un título, como para llegar a el fin de semana juega con Emelec, que también Emelec y técnico están buscando por ahí un cupo internacional a Sudamérica. Buen partido. Libertadores no van a ganar. Ya aquí. Además, sé que lo que comentábamos ayer, que el torneo es muy irregular. Correcto. Y si hasta los grandes, como Liga de Quito, que resbaló en esta fecha, los más pequeños, como Técnico Universitario, o sea. Ahorita Liga ya no está puntero, creo, en la acumulada. Sí, acumulada. Está independiente. Sí, tenemos acumulada también. ¿Lo pasó? Sí, vamos primero con la tabla de posiciones en esta segunda etapa. ¿Cuánto va cada uno de los equipos luego ya del partido de ayer de Técnico Universitario? Adelante. Ahí lo tenemos, ¿no? Liga de Quito con 15 unidades y más 8. Orense lo sigue con 13, solamente por 2 unidades. Liga de Quito es superior al equipo machaleño de momento.
luego Independiente del Valle con 12 puntos, al igual que Barcelona Sporting Club. Y ahí me quedo para hablar más bien un poco de Melec, Andrés Mosquera. Tú dices que no todo es bueno y no todo es malo. Ahora, ¿qué de bueno se puede rescatar en este Melec cuando pues va de tumbo en tumbo, justamente el último partido frente al rival que vemos allí en pantalla, Independiente del Valle? Bueno, lo rescatable de este Melec es la actitud de los jugadores, pese a que están todos estos problemas, y no solamente es el tema de los jugadores que no se les paga, ahí está adeudado la gente de la cocina, los empleados del club, todo en Emelec es un incendio como el que hubo hace algunas horas acá atrás. ¿Por qué toca ese tema? ¿Es un programa deportivo, señor? No, sí, porque hago referencias al incendio, que en Emelec todo está mal, o sea, bueno, todo está mal. Lo que pasa es que cuando está mencionando, la actitud de los jugadores ha mejorado. Y eso sí, es la mejoría que vengo hablando hace tiempo. Escúcheme una cosa. No es en el funcionamiento, sino en la actitud de los jugadores, porque en fechas pasadas veías una actitud de los jugadores paupérrima, que no querían ni jugar los partidos. Sí, Diego, pero lo que pasa es que con actitud no se ganan los partidos. ¿Sí? Hay partidos que sí puedes sacar puntos, pero la actitud no te lleva a ganar partidos. Es verdad que uno tiene que poner la actitud y los jugadores están ahí, le han metido corazón y garra, que eso yo no lo voy a negar jamás de este equipo de Melec. Pero hay otra situación, que es la que tocaba ahorita Jorge, el tema anímico. La verdad que quizás hay futbolistas que quizás tengan su plata asegurada, la gran parte del plantel, pero hay otros que viven del día a día. Y la verdad que en tu casa, cuando tengas estos problemas, o sea, es muy complicado ir a pararte en una cancha y la verdad que es muy complicado. Muy bien, señores, nos vamos a la primera pausa en este programa de día martes 17 de septiembre. Por ahí decíamos, ¿no?, que la tabla de posiciones en esta segunda etapa cada vez aprieta más. A pesar de ello, pues el Orense no sabemos hasta qué momento le va a durar esta buena racha, o este estar encima, pues, por ejemplo, de equipos como Independiente del Valle o Barcelona, o también el Nacional, ¿no?, que tiene 10 unidades, Liga de Quito 15, y todavía esto está pues todavía fresco, todavía mucho por cortar en esta segunda etapa. Regresamos con eso y con mucho más, vamos. Allá en el segundo bloque de su programa Catomea Sports. Recuerden, redes sociales, siempre en Facebook, Instagram, en TikTok, en nuestro canal de YouTube y por supuesto en Instagram, prácticamente todas esas plataformas del señor Mark Zuckerberg, amigo personal de aquí de Andrés Mosquera. Ahí está, arroba catomea-ucsg, medio de comunicación de la Católica de Santiago de Guayaquil. Vamos enseguida con la tabla de posiciones acumulada para ver pues cómo están, ¿no?, equipos como el Nacional, equipos como Emelec, realmente si es que están con ese riesgo o no, Diego, de descenso para este 2024. Sí, Javi, en primer lugar, Independiente del Valle con 47 unidades, Liga de Quito en la segunda casilla con 45 y Barcelona ahí siguiéndole los pasos con 43 puntos en la tercera posición. Universidad Católica con 35, el Nacional con 31 en la quinta casilla y Sociedad Deportiva Aucas, que de momento se está colando ahí en la Copa Sudamericana, con 30 unidades. Mushurruna con 29 y Emelec en la octava posición con 28. Pasamos a la parte baja de la tabla, donde Orense está escalando posiciones, ya se ubica en la novena casilla con 28, el mismo puntaje que mantiene Macará. Técnico Universitario con 26, Imbabura con 20 y Deportivo Cuenca Delfín con 17, dejando en penúltima posición a Cumbaya con 15 y en la última casilla Libertad con 11. No me quite esa tabla, por favor, señor Adrián García, desde Controles, Jorge Aguirre. Mira, las últimas posiciones, ¿no? Deportivo Cuenca, está también el Libertad, está Delfín y el Cumbaya. ¿Están sentenciados ya más de uno ahí? Yo creo, Javi, la verdad que Libertad, ya ante esta dura derrota contra Técnico Universitario, ya es uno de los candidatos para mí a descender. Por ahí también se le puede ir sumando Cumbaya y cuidado el Delfín, porque el Delfín ha venido de mal en peor. No es que ha tenido un gran nivel, encima que se le fue su director técnico Juan Pablo Buch ante ese empate con el Deportivo Cuenca, del cual no pudo sacar puntos en la última fecha. Entonces sí es preocupante lo del Delfín. También el Deportivo Cuenca, yo creo que sí se puede ir salvando, y el Imbabura, esta victoria ante la Gran Liga de Quito con la goleada 4-0, para mí lo mantiene un poco más calmado en ese tema.
Muy bien, Andrés Mosquera, esto usted lo ha venido diciendo ya desde hace algunas semanas atrás, desde incluso en ese parón de entre primera y segunda etapa, Libertad prácticamente desahuciado y ya equipo de segunda. Bueno, sí, ya lo vengo diciendo hace mucho tiempo, Libertad y Cumbayá, la verdad, sentenciados para estar en la segunda en la Serie B del fútbol ecuatoriano. Bueno, lo del Delfín y lo del Cuenca, a ver, quedan 9 fechas en disputa, ¿no? Son 27 puntos que quedan por disputarse. Yo pienso que Cumbayá, de los 27, logrará sacar, no sé, 10 puntos. No, es que... 7 puntos. Creo que lo de Libertad está sentenciado, pero de ahí Cumbayá, o sea, son 3 puntos. No, que son 2 unidades nada más que lo separan, entonces, y Delfín tampoco es que es la gran cosa. Pero, Dieguito, analicemos. Pero incluso la Imbabura está ahí peligrando, Diego. No, ya Imbabura creo que se está comenzando ya a salvar, ya está alejándose de esas posiciones, pero... O sea, Delfín, o sea, Liga lo resucitó Delfín, a Imbabura. Delfín cada vez, semana a semana, sigue jugando mal también. Han pasado 4 días del partido y seguimos hablando del partido. No, bueno, es que Imbabura escaló posiciones y si no está ahí con 17 puntos, señor Mosquera, le recuerdo que fue tras la pisoteada a Liga de Quito. Estamos mencionando los acontecimientos. Ah, ok. Pero 4 días le recuerdo. Tenía menos 15. Claro, cuando jugó Liga Barcelona. Imbabura tenía menos 15. Menos 11, un día que hablamos en el programa, Liga Barcelona después la goleada de 3-0 y no hablamos más del problema. Ahora sí. Es ya vamos a hablar de Barcelona porque hay novedades también. No, pero Yanino. Ya, bueno. Dale, Yanino. Sí, yo creo que más que nada Libertad está sentenciada por el tema de los partidos que le quedan. A Libertad todavía le falta enfrentarse a Independiente del Valle, enfrentarse a Barcelona y en la última jornada se enfrenta a un MLE que esperemos que para ese tiempo ya esté un poco mejor. Ya el tema de Cumbayá Delfín, yo todavía creo que está en disputa, está en discusión. Ya Deportivo Cuenca, yo siento que se ve una actitud diferente de los jugadores y un juego diferente. Creo que contra Delfín merecieron ganar el partido, aunque el fútbol no es de merecimiento. Siento que veo una mejor cara de Deportivo Cuenca que el cuadro de Delfín, que y ahorita sin técnico creo que va a estar para abajo. Y enfrentará a Barcelona en la fecha que viene, recibiéndolo de local, ¿no? Y ayer habló Mancinelli, habló muy motivado. Van a buscar la victoria contra Barcelona, que por la situación del club dudo que pase, pero cara a cara sí se le puede plantear. Sí, pero qué, o sea, lo ilógico que es, y ahí entra también la parte de que es tan pobre, es tan inconstante el rendimiento de los equipos ecuatorianos, porque recordemos que Delfín estaba en Copa Sudamericana, estaba en el grupo del Internacional de Ener Valencia, claro. Y por poco se lleva ese grupo, sí. Pero en Liga Pro, o sea, no da pico con bola. Y recién ahorita, creo que hasta antes de esta fecha Macará estaba tercero y ahorita bajó creo que octavo, ¿no? En la novena posición de la segunda etapa. Bueno, mira, ahí estamos hablando también del Deportivo Cuenca, ¿no? Tiene 17 puntos Mosquera y enfrenta a Barcelona, ¿no? Este próximo sábado. ¿Ahí sería ya el acabose del Deportivo Cuenca o empezar a cavar su propia tumba si es que pierde con Barcelona? Se quedaría con 17, muy rezagado. Esos partidos, estos equipos, cuando les toca enfrentar a Barcelona, a Liga... Y el mismo Independiente del Valle crece mucho su juego, ¿no? Obviamente necesita con urgencia el Deportivo Cuenca ganar. Y el trabajo, coincido mucho, el trabajo que viene a hacer Norberto Araujo, que es el técnico del Deportivo Cuenca. Ex Liga de Quito. Ex campeón de la Copa Libertadores de América, aunque se extiende un poquito la palabra. Pero como técnico tampoco ha ganado todavía nada. Entonces en Cumbayá tuvo una participación la cual dudó mucho, ¿no? Entonces yo sí creo que más va a ir con garra, con actitud. Porque, a ver, el trabajo del técnico no está todavía puesto al equipo. Entonces, va a ser un poco más de corazón y sacar adelante ese partido, lo cual me parece un... A ver, siempre el Estadio de Cuenca es un reducto muy complicado para cualquier equipo. Más que todo por la cancha. La cancha es bien complicada. Entonces, ellos están acostumbrados... Complicada y fea. Es una cancha muy, muy horrible. Para jugar al fútbol es muy complicado. Mire, la ciudad de Cuenca es la ciudad más hermosa de este país, bajo mi concepto. Sí. Pero ese estadio y esa cancha son... Pero igual, al fin y al cabo, esos son atributos que utilizan los equipos pequeños para poder hacerle frente a los grandes. Se acostumbran a jugar en esas canchas para que a los grandes se les dificulte. Correcto. Bueno, hay novedades también, y ya mismo le damos paso a Jorge también, Diego, pero hay incluso un comunicado, hay un documento de parte de Barcelona Sporting Club. Sí, una solicitud de parte de Antonio Álvarez porque piden que sancionen al técnico Pallarés de Macará por las expresiones que se... ha mandado posterior al partido entre Barcelona y Macará este fin de semana. Oiga, ahí lo leímos, ¿no? Pero está bastante extenso, ¿no? Parece. Sí. Eso parece ahí el testamento municipal de la herencia por acá el señor Mosquera. Pero en todo caso, ¿cuál es el resumen de esto del Barcelona Sporting Club, Diego? Eso, sin duda, que se lo sancione, que sea correctamente, bueno, según ellos, que sea correctamente sancionado.
de acuerdo a las expresiones que ha lanzado en posterior a este partido. Bueno, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué la directiva canaria pide sanción? Porque el técnico, a ver, no dijo nada en contra de Barcelona. Habló que... Yo creo que más no, pero ayer decíamos aquí mismo, Andrés, que esto era denunciable, porque decía que esto era puro negocio. ¿Cómo le decían? Sí, tú no puedes, business, o sea, todos no puedes mandar esas declaraciones así. O sea, sí. A ver, de manera suspicaz. O sea, es verdad que no atacó específicamente a Barcelona, pero tampoco puedes decir esa clase. Pero Dieguito, a ver, Dieguito y compañeros, si la Liga Pro no se ha pronunciado, ¿por qué Barcelona tiene que hacerlo? La primera que tiene que haber saltado el día lunes era la Liga Pro, no conoce los hermanos Álvarez. ¿Ah? No conoce los hermanos Álvarez como son. Claro que lo conozco. Entonces, son vecinos. Ahí está. Oiga, pero a ver, Jorge, esto... Ahora resulta que ya Barcelona no puede tener el derecho y la libertad de denunciar. Jorge Aguirre, te escuchamos. Es que igual para mí, Javi, yo creo que también se basa en que fue en la rueda de prensa justo del propio Estadio Monumental, donde el técnico Pallarés le salieron algunas palabras conflictivas hacia tanto la Liga Pro, su sistema, y también también lo culpó a Barcelona, ¿no? Porque lanzaba comentarios conflictivos hacia ellos. Y para mí, la verdad, sí estoy un poco de acuerdo con Andrés en el que la Liga Pro sí tuvo que haberse pronunciado incluso antes que Barcelona, o por lo menos hecho un convenio de la mano, un convenio de palabra, de cuáles iban a ser las sanciones para el técnico Pallarés. Entonces, para mí sí es algo un poco dudoso que Barcelona primero presente la carta, cuando ya la Liga Pro apenas tuvo que haber escuchado esas declaraciones, tuvo que haber lanzado un comunicado. O sea, de la Liga Pro creo que omiten respuesta, porque no, y ya la han omitido anteriormente, no es la primera vez. Entonces también hay que esperar también un comunicado de Liga de Quito, porque Liga de Quito también fue topada en ese tema, porque él dijo, ayer Liga perdió, ¿cómo así? También Liga Quito tiene que mandar un comunicado. No, lo que pasa es que... Yo voy a decir algo. Cuando hay un dicho muy popular que dice, cuando alguien debe algo, o cuando... ¿Cómo es? Cuando... ¿Cómo se dice? Vaya. Cuando tú debes algo es cuando estás asustado, ¿no? Gracias. El que nada debe, nada teme. ¿Por qué tienes que estar saltando? Si yo no tengo ninguna culpabilidad, ¿por qué tengo que estar pidiendo que el técnico lo sancione? Pero yo creo Ojo, cuidado. Lo que pasa es que la candela, cuando está muy cerca de la paja, ya sabe lo que pasa. El tema nada de Barcelona... Más. Ahí se la dejo. El pronunciamiento de Barcelona radica, para mí, en el hecho de que se está pronunciando con la excusa de que perdieron un equipo grande porque se les fue injusto. Está suponiendo que Barcelona está pagando algo. En el caso de que le haya pasado a Macará lo que le pasó contra Imbabura, contra Técnico o contra Delfín, el pronunciamiento de Pallarés hubiera sido muy diferente, hubiera sido otra historia vendida, porque no puede llegar a decir que están tratando de ayudar a un equipo grande. Pero si ganaba Macará, cambiar el discurso. Mira, no está mal que el técnico se queje del arbitraje. Todos lo pueden hacer y todos los técnicos lo vienen haciendo semana a semana. Pero creo que también es la forma como tú lo estás diciendo. Es que ese es el problema. Lo que pasa es que la gente, cuando empieza a escuchar algo de verdad, te molesta. La verdad duele, señores. Lo que pasa, ese es el problema. Entonces hay que... Yo creo que igual... Hay formas y hay fondo, ¿verdad? Ahí es como se contradicen, porque tú dices que según hay negocio que favorecen a los equipos grandes. Pero cuando los equipos grandes salen perjudicados por el VAR, no se habla. Ahí no se habla. No se ve, porque entonces, eso no ven. No ven de hablar mal de Imbabura, ven de hablar mal de Barcelona y de Liga. A ver, una cosa, señores. ¿Dónde debe caer todo esto que ha declarado Alex Pallarés? Miren, les recuerdo, y sobre todo a los televidentes, ¿no? Mencionó claramente en la rueda de prensa posterior al partido. ¿Qué? Tenemos el directo también ahí. Sí, ha sido clarísimo que en el gol se les ha montado encima, pero hay intereses y nos toca aceptarlo. O sea, sí está haciendo una acusación formal y grave, Mosquera. ¿A quién? A la Liga Pro, al fútbol ecuatoriano, entonces, a Barcelona, al arbitraje, a la directiva. Pero es que dice, el verbo no lo voy a decir. Lo que siento, lo que ha pasado hoy aquí, que lo sabemos todos, no lo voy a decir, me los voy a guardar para mí. Tiro la piedra y escondo la mano. ¿Cómo hablamos ahí? Pero nos toca entender que esto es un business y las instituciones grandes tienen que estar arriba. Además, Pallarés declara de que si ellos hubieran marcado otro gol, lo iban a anular. O sea, está declarando que sí o sí el partido tenía que terminar a favor de Barcelona. Ahí está el hecho de la acusación en contra de Barcelona. Macará termina siendo superior a Barcelona. Macará pierde porque no hace las oportunidades que tiene. El mismo Adolfo Muñoz lo dijo en las declaraciones. Dijo, nosotros tuvimos el balón, tuvimos todas las oportunidades de gol, pero no fuimos contundentes. Yo no me quiero excusar por cosas que no tienen... ¿Entonces está contradiciendo a su técnico? Exacto. Y lo de lo que los jugadores tienen que callar, yo no lo veo.
El mismo González Embelé, que en rueda de prensa contra Independiente Loya, no tuvo ningún problema en decir que los están perjudicando. Bien, señores, nos vamos a la pausa. Se queda reflexivo, y eso preocupa cuando el señor Mosquera queda reflexivo de esta parte. Pero le vamos a dar la palabra en el siguiente bloque para cerrar este tema de Barcelona, porque también tenemos mucho que hablar del Club Sport Emelec. Regresamos. Estamos de vuelta ya en el tercer bloque de Cato Media Sports. Regresamos con este tema de que ha causado mucha polémica, ha levantado mucho polvo, lo dicho por el técnico español. ¿Español es, no? Sí, Pallarés. Sí. Pallarés, que no Pallarés, sino Pallarés, técnico del Macará luego de la derrota, y que le ha echado toda la culpa a lo mediático, a lo popular, a la grandeza de Barcelona Sporting Club y también a esas mafias. Porque eso está diciendo entre líneas, señores. Si quieren, escuchémoslo nuevamente. Adelante, vamos. Y cuando mejor estábamos nosotros y parecía que podíamos incluso ganar, pues ha habido un miedo en el ambiente muy grande. No podemos olvidar que esto es un business. Ayer perdió Liga, esto es un business. Hoy era importante que ganara Barcelona, ¿no? Para que se metiera en la lucha por la etapa. Bueno, está claro que el gol ha sido una falta clarísima, ¿no? Que se le ha montado encima. Pero hay unos intereses y nos toca aceptarlo. El verbo no lo voy a decir. Lo que siento, lo que ha pasado hoy aquí, que lo sabemos todos, no lo voy a decir. El verbo no lo voy a decir, me lo voy a guardar para mí. Pero bueno, nos toca entender. Como digo, que esto es un business y que los equipos, las instituciones grandes tienen que estar ahí arriba y luchar por el título, porque es un interés a todos. Es más madridista que liguista. Bueno, madridista, liguista, hemos escuchado por ahí. Pero bueno, en todo caso, señor Mosquera, ¿qué se traduce de todo lo dicho finalmente por el señor Pallarés? A ver, ¿ha sido claro con las declaraciones? Es que lo que pasa, ya le vuelvo y le repito, en nuestro medio, muchos de los periodistas que están en los programas deportivos intentan tapar intereses personales. Porque, a ver, yo recuerdo la época de Lucho Chiriboga. Hablaba cuando... No, y muchos periodistas le responden a los dirigentes deportivos. ¿Se acuerda cuando hablaba la gente del muñequeo? O sea, lo que llama el muñequeo, ¿no? No vamos a inventar tampoco el agua tibia. No, claro, Josep Blatter, acuérdese cuando estaba sentado en una rueda de prensa, le lanzaron los dólares. Ahora, el señor Pallarés, o Pallarés, que es catalán aquí, o español, dice las cosas como son, entonces sí molesta. Obviamente, primero porque le está diciendo en una rueda de prensa en la ciudad de Guayaquil. Recordemos que la prensa guayaquileña también defiende sus intereses como la quiteña también defiende sus intereses. O sea, eso es lógico, es parte de la maquinaria que mueve la industria del fútbol, porque el periodismo también mueve esa maquinaria que es el fútbol. Si no, en Argentina, futbolistas no saldrían a ser vendidos, porque la maquinaria en Argentina es el periodismo. Igual acá, hay gente que defiende sus intereses. Pero como en este espacio no hay intereses con nadie, porque aquí no le damos favores a nadie, ni que entraditas, ni que nada. Lo que dice el señor Pallarés es la realidad, señores, ¿o no? ¡Tú hátelo! En el fútbol ecuatoriano hay este tipo de controversias, de partidos venidos. Si no, llamemos al señor Huacón, al Genaro Huacón, que fue el único a la final que tuvo los pantalones para seguir a declarar. Claro que después la fiscalía, como todo en este país, es tapado, traspapelado, se acabó el tema. Pero ahí erradica todo esto, porque él habla de que el fútbol ecuatoriano... A ver, a mí también se me hace muy raro la victoria de Imbabura sobre Liga de Quito. Y no quisiera que Liga de Quito, el partido se haya vendido. Pero estos horrores arbitrales, seguido después que las apuestas... Yo también vi, no sé si ustedes vieron el gol que le hicieron Independiente Juniors del arquero. Sí, por más de que el arquero se agarre la cabeza, hermano querido. No, y el gol, no es que estoy haciendo referencia a eso, pero... El gol que le marca a Cuniburo a Independiente del Valle, el segundo gol, con el que clasifican. Ya, entonces... Bueno, Independiente le marca a Cuniburo, perdón. ¿Eso usted qué le dice? A ver, ¿no? Ya, y hablando de la prudencia... Mira, ya. Negocio hay en el fútbol. Sí, negocio entonces... hay, eso no lo pueden borrar. Y lo vimos años pasados en la segunda categoría, que les dejaban los bolsos de billetes en los camerinos a los árbitros. Imagínese eso. Pero... Tampoco puede salir a declarar lo que menciona Pallarés. ¿Por qué? Pero señor Almeida, está siendo frontal y directo con lo que está pasando. Porque tú has evidenciado una ayuda clara a Barcelona a lo largo de la segunda etapa. Indirectamente o directamente estás haciendo referencia a que lo están favoreciendo a Barcelona y a Liga de Quito. Yo no, por si Liga de Quito le pasan cuatro, pues.
¿Cómo? A ver, dígame, ¿en qué partido le han ayudado? Estás haciendo referencia que lo están favoreciendo, Diego, los grandes. Los errores de los árbitros es tanto para Liga, para Barcelona, para Imbabura, porque y por nuestro eso, fútbol... Eso es lo que estoy diciendo. O sea, no está mal que salgas en rueda de prensa a quejarte del arbitraje. Pero es que no se está quejando del arbitraje, está quejando es del business, del negocio. Y ese es el problema. Pero no solamente es parte de los árbitros. Pero lo que está asegurando Pallarés es que se le está ayudando a Barcelona porque Liga cayó. ¿Quién pita los partidos? ¿Se acuerdan lo que le dije ayer de los conflictos? ¿Quién le da las órdenes a los árbitros? Escúcheme, lo que le dije ayer de los conflictos de interés entre la Liga Pro y la FEF. ¿Se recuerda? Sí. ¿De dónde cree que viene todo ese escándalo? Porque la Liga Pro está en conflicto con la Federación Ecuatoriana de Fútbol y son los que dirigen, son los árbitros. La Liga Pro, ¿a quién usted cree que apoya como Liga Pro? Bueno, es que ya sabe que nos estamos metiendo en un tema muy... muy primero que profundo, y segundo que me van a cortar porque me van a decir que a la pausa, entonces yo no quiero que mi exposición quede completamente clara. Después le comentan que está muy largo. ¿Y sabe qué? ¿Sabe lo que? Sí, después me van a estar diciendo que yo estoy aquí muy largo. Yo cuando las tenga, porque ya las estoy pidiendo, ¿sabe por qué las estoy pidiendo? Porque ya estoy dando un espacio, estoy abriendo mi boca en un lugar público, un set de televisión. Y yo voy a traer las pruebas de lo que estoy hablando. Porque esas pruebas las vengo viendo... No, porque ¿sabes qué, Javi? Siempre dice que habla con pruebas. Yo las sigo esperando. Así le está pidiendo Barcelona esas pruebas a Pallarés para que hable con argumentos y con un documento en mano. Porque la acusación que está haciendo el técnico español... A Barcelona en específico no la están favoreciendo. Bueno, tema Emelec, Jorge Aguirre, ¿qué pasa con Emelec ahora? ¿Sigue sin entrenar? ¿Siguen sin cobrar los jugadores? Esto es una situación absolutamente insostenible ya con el cuadro eléctrico. Así es, Javi, como tú mencionas, la verdad es algo muy difícil lo que está pasando en el club Sport Emelec, en el tema económico, en lo administrativo, menos en lo futbolístico, porque algo se ha rescatado en las últimas fechas, pero la verdad es que a día de hoy es el segundo día consecutivo que Emelec no entrena porque exige el salario de 2 meses al presidente Pilegui, al ingeniero Pilegui. Entonces sí es algo muy lamentable que uno de los grandes equipos del astillero y sobre todo de la Liga Pro Ecuatoriana esté pasando por esta crisis no económica. Entonces sí es algo... Oye, buen carro. Entonces la verdad... Ese carro es de Pedro Ortiz, ¿no? No sabría decirle la verdad, no. Pero la verdad sí es este... Es muy lamentable, la verdad. Entonces llegaron a hacer solamente un desfile de vehículos y se fueron. Y sí. ¿Y sabe que estuve escuchando de que... Ese carro sí es el de Cine Mosquera, creo. No, no tengo ese carro. Bueno, ya, pero para terminar algo, yo creo que igual el Emelec, no se preocupe, compañero, yo creo que igual el Emelec va a tener aún más difícil la siguiente temporada, porque ya se fue eliminado de la Copa Ecuador, que eso le generaba un ingreso y un cupo a una posible Copa Libertadores de llegar a ganarla, y ahora tienen que enfocarse en llegar a un torneo internacional porque también les va a recibir ese ingreso económico que les va a ayudar tanto en lo salarial o también lo de contratar a jugadores, porque retenerlos va a ser muy difícil. Muy bien, ¿qué más tenemos en cuanto a lo de Emelec? ¿No? Sabemos que hay también cierto malestar, completo malestar por parte de los jugadores, pero ¿qué también dice Pilegui? ¿Qué dice la directiva, la hinchada? Esto es caótico lo que sucede en Emelec, Diego. Bueno, Javi, yo lo vengo diciendo hace semanas atrás que Pilegui, le hemos tratado de conseguir al presidente José Pilegui para que esté aquí y pueda brindarnos una entrevista sobre lo que está aconteciendo en Emelec, pero no he recibido respuesta de ninguna parte, ni el director de comunicación del club Sport Emelec. No, parece que no quieren dar ningún tipo de declaraciones para ningún medio. Y mira que es un hombre cortés, Diego, ¿sí? Porque yo lo he entrevistado en un noticias para temas del sector eléctrico, de la crisis eléctrica que vive lamentablemente y sigue así arrastrándose en el país, pero no quiere hablar de su club, del club que él preside. He tratado por todas partes, pero no se lo puede conseguir. Pero el exjugador José Francisco Zavallos Jr., exjugador del club Sport Emelec, También dio declaraciones en Instagram pronunciándose un poco sobre lo que está aconteciendo el bombillo actualmente y publicaba esto. Una cosa es no darnos la cara a todos los jugadores que salimos, incluso con valores pendientes ocasionados por tu mala gestión. Pero otra cosa es no darle la cara y no cumplir lo que ofreces a tus propios jugadores de tu actual plantilla. Muy bien, señor Mosquera. Dios mío. Dios. No dice Dios mío la publicación de Pancho Junior. A ver, lo de Emelec es, a ver, yo
entiendo que hay un tema cuando tú eres empresario que se llama gestión empresarial, ¿no? Un equipo de fútbol es una empresa, ¿verdad? Entonces, cero gestión del señor Pilegui. Cuando las cosas van mal, es el presidente el primero en que tiene que salir y dar la cara y explicar a los jugadores. Pero cuando tú, mire, hablaba algo de la palabra, señores, quizás hay gente que no sabe este concepto o se ha perdido en este siglo XXI o en estas épocas, el tema de la palabra. Cuando uno da una palabra a alguien, es garantía, señores. Y la palabra en Emelec ya no existe, ya los jugadores... Yo, la verdad que, lástima que no puedo reproducir el audio que me envía mi amigo futbolista que está ahí, porque me lo envía una sola vez, pero es, o sea, la forma de que todo el plantel se refiere al presidente, o sea, como jefe inmediato que es el presidente, o sea, no hay compromiso, el jugador dice, nosotros estamos jugando ya es porque la institución y porque uno de nosotros es los colores y sacar adelante, pero hay gente de que me dice, Andrés, hay gente que no está comiendo en su casa, entonces no puedes trabajar así. Entonces, si en Emelec no están las cosas bien, el señor Pilegui debe decir, ¿sabe qué? Ok, muchas gracias, dejo aquí al plantel, me retiro, porque gestión deportiva, nula. Y lo que decía aquí el compañero Aguirre, el próximo año, Emelec, ¿qué va a hacer? Donde Luis Fernando León no quiera renovar, donde Pedro Ortiz salga, que es lo más probable, y donde González y por ahí, La Joya ya quiere otro equipo, yo no sé dónde va a quedar el club después de Emelec. O sea, lo que viene de aquí, además, adelante en Emelec, es completamente oscuro. El apagón llegó hasta el Emelec. El apagón, se apagó el foquito. El bombillo azul se apagó, Yanino. Se apagó el bombillo. Sí, es bastante triste, creo que para la hinchada eléctrica, que un cuadro con tanta jerarquía y tanta grandeza como lo es el Club Sport Emelec esté pasando por una situación tan crítica en lo institucional. Porque no solo son los futbolistas, es lo financiero, lo deportivo, lo administrativo, es todo. El cuadro eléctrico está fatal. Y creo que está en un punto tan de declive que no hay quien lo salve ahora. Lo único que hay que esperar es, al menos en lo deportivo, que los jugadores al fin y al cabo saquen su garra y vean la forma de rescatar puntos para que no les termine saliendo más contraproducente de la situación actual que ya está. Como dijo Jorge, ya no pueden sacar fondos de Copa Ecuador, no pueden ir a competencias internacionales porque está muy difícil que se clasifiquen, no pueden fichar, no tienen dinero para renovar, no tienen dinero ni siquiera para pagar los sueldos. Entonces, es algo... Desde junio, sí, tengo entendido que lo que se le ha llegado a pagar recién últimamente son premios por Copa Sudamericana de hace quién sabe cuándo. Quisiera estar en los zapatos de Daniel Álvarez también, ¿no? ¿Qué pensará? ¿De dónde llegó, no? Hace semanas atrás, había desde la pretemporada, yo creo que le habían hablado con los jugadores para que se haga el pago. Pero parece que solo les han pagado a una cierta parte de la plantilla y a otra parte no. Entonces todos se han unido. Mire, ¿sabes qué? Yo le tengo otra información rápida. Nos vamos a la pausa. Luego de la pausa nos da la información, porque lo que sí es cierto es que Emelec versus Técnico Universitario, vamos a ver si es que juegan también, ¿no? Este domingo 22 de septiembre en el Capwell y a ver cómo los recibe su hinchada. Al menos, ya llevan 2 días. Regresamos con eso y más. Muy bien, estamos ya en el último bloque de Cato Media Sports en este martes 17 de septiembre del 2024. Vamos también, y para ya ir cerrando tema Liga Pro, al menos de momento, tenemos un 11 ideal, mi querido Diego, ¿no? Elaborado por el equipo de precisamente el medio de comunicación. Porque a mí no me preguntan nada. Ellos ponen armas. No puede decir eso. Usted no puede. Yo veo el grupo. Usted es el medio que puede decir eso. Porque yo no veo los partidos. Me haga sacar las conversaciones. Ya está armado. Me haga sacar las conversaciones. Todos mandan unos nombres que yo digo. Pero usted no caiga en esa provocación. De que no, aquí tengo las pruebas, señores. Así es el gesto. Yo veo. Aquí facilito que lo saquen. Aquí tengo las pruebas, señores. Y sigo esperando 6 meses. Usted esas pruebas. ¿Cuándo? Y se las traigo. Bueno, vamos con el 11 ideal, señores, de Cato Media Sports, de esta última fecha de la Liga Pro 2024. Diego Almeida. Bueno, en el arco, Brian Eras, el portero del Delfín de Manta, como lateral derecho, Elvis Pata, del Técnico Universitario. En la saga central, Gabriel Achillier de Orense, junto a Tomás Leganda de Imbabura. Como lateral izquierdo, José Hernández de Técnico Universitario. En el medio campo, Diego Armas de Técnico, junto a Dixon Arroyo de Barcelona.
Como media punta, Gabriel el Loco Cortés del Nacional, que se mandó un partidazo. Leandro Pantoja de Imbabura y Ángel Gracia como extremo izquierdo de Muchurruna, dejando en punta a Luka Klimovic de Imbabura. Hay alguien que no está de acuerdo aquí con ese 11. Sí. ¿Quién opina, pues? Pedro Ortiz debería estar, señores televidentes, porque hay gente que me conoce y ve el programa. Yo me desvinculo completamente de ese 11. El señor Gabriel Cortés como enganche, pero ¿qué hizo? Si el gol que le hace al Cumbayá lo hace caminando y Diego dice que es un partido. Yo por eso en su posición lo ponía partido. A ver, es que estamos analizando partido por partido. Pero, lo que yo no entiendo, Diego, pero ¿viste el partido que hizo con Cumbayá? Sí, pero no, el gol que hace él, llega caminando a la jugada. Gabriel Cortés está más gordo que yo. Pero de nombres. Pero es que usted me quiere coger a la manzana. Yo lo pregunté en la mañana, No, por último, ya voy a opinar en el programa. Lo ponías a Pantoja en la posición de Loco Cortés. Ya está el once armado entre el señor Yanino, Diego y aquí. No, yo también difiero con ese 11. ¿En qué difieres con este 11? Yo no sé por qué no está Pedro. ¿Viste el partido? Lo viste el partido, pero puedes regirte por el partido. Si no fuera por Pedro Ortiz, Emelec se comía 7 goles. Pedro Ortiz. Y lo mismo en Cuenca. Pero mira estadísticas. Pedro Ortiz registra 10 atajadas en el Ortiz fue el MVP del Emelec, pero para mí era unos varios contra uno contra Cuenca. Tal vez Elvis Pata lo pondría a Pedro Pablo Velasco porque se mandó 2 asistencias. Los 2 goles de Orense son 2 asistencias. Y a Klimovic no ha dicho nada de. No, está bien. Merecidísimo. Ahí no tiene nada que decir. A Klimovic le tienen que poner la cinta de capitán ahí. Yo entiendo de que le da también. Hay un poco el comentario, pero yo un delantero que hace 2 goles en un partido, ya lo quieren poner como la gran. Pero entonces diga, a mí me parece que Arce. Miguel Parrales fue más participativo en el partido Orense Católica que el mismo Klimovic. Esa es mi opinión. O sea, usted va a estar. Para ti en el 11 de la fecha influye más lo participativo que tiene el jugador que lo que contribuye al juego. O sea, ustedes a mí me van a echar de fútbol, están completamente. Pero ¿por qué no, señor? Tiene que aprender también de los jóvenes. ¿Cuántos goles hizo? 20 años viendo esto, y pero a ver, pero ahorita, Klimovic, gente de 20 ¿cuántos años? Goles por hizo? Favor, ¿cuántos favor, goles hizo? Por favor, ahí nomás. Bueno, pero entonces no discuto yo. No está de acuerdo con ningún jugador Mosquera. Yo le invito a votar cada martes que hacemos las votaciones. Listo. Yo le invito a votar. Listo, pero conscientemente y no me diga el 11 de liga, el 11 no, y va a votar. Con criterio, por favor. Está revelando información clasificada del grupo. Listo. Bueno, Jorge, ¿algo más que mencionar de este 11? Yo creo, la verdad, bueno, sí comparto con Yanino en el lateral derecho, aunque bueno, un tremendo golazo de Elvis Pata con la pierna zurda, pero yo sí lo pondría en el costado derecho a Pedro Pablo Velasco. La verdad, lo de Pantoja sí queda algo que desear, porque yo sí lo pondría en la posición de Loco Cortés, a Federico Paz por el extremo golazo derecho. De Federico Paz. Y golazo. También, bueno, Diego Armas también puede ocupar la posición de Loco Cortés, y también se habla mucho de Tapiero, que no pude ver, solo vi los últimos minutos del Aucas Muchurruna, pero para mí, Steven Tapiero, por lo que escuché de los narradores y los comentaristas, fue la figura del partido. Algo rapidito te pregunto de eso, mi querido Jorge. De ese 11 sacado de aquí mismo, del equipo de Catomía Sports, ¿alguno? Sacado de Diego. ¿Alguno? Yo, mire cómo lo ataca, ¿eh? Sacado de Diego, porque aquí tampoco está de acuerdo. ¿Alguno? No me haga sacar la conversación del chat. Parte de ese 11, yo tengo las pruebas. No me haga sacar el chat. Yo a lo que me refiero es, ¿alguno por aquí apuntaría, no ahora, quizás en algún momento para la tricolor de Becacese? Pregunto. Yo creo, la verdad, ni uno. Para mí ni una. No, la verdad no, ahí no hay nivel aún. Loco Cortés. Bueno, entonces no hay ahí hay una situación media contradictoria, Mosquera, ¿no? Porque ¿dónde está entonces esa mejor liga de Sudamérica cuando no hay alguna propuesta de ahí que sea opción para la tricolor? Digo, al menos de esta de este 11 último, ¿no? Yo quiero que Leo Diego, perdón. Sí. Donde dije Diego, digo Diego. Que usted lea el comunicado que tiene ahí y ahí doy mi opinión de lo que usted acaba de preguntar. Ok, a ver. Independiente del Valle lanzó un comunicado sobre lo que venían comentando los compañeros a inicio del programa, lo del tema de Yenmar Napa. Independiente del Valle, ante rumores de prensa malintencionados, informamos que no tenemos ningún interés ni se han entablado conversaciones o negociaciones de ningún tipo por el jugador Yenmar Napa de los registros del club Sport Emelec. Hacemos un llamado a que los medios de comunicación cumplan con los estándares elementales de la práctica profesional, contrastando la información y su veracidad.
Muy bien. Igual va a jugar la próxima temporada. Igual Napa tiene contrato hasta finales del 2026. ¿No le llaman eso la atención del comunicado Independiente del Valle, no? Digo, pregunto. Diga su criterio. Sí, porque no tienes que lanzar un comunicado para desmentir rumores de ese calibre. Bueno, señores, tenemos Champions también, ¿no? Arrancó la Champions este día martes 17 de septiembre. Juventus ganó al Paris Saint-Germain, al PSV. Ahí está, ¿no? Pacho, William Pacho, señores. Hablando de jugadores tricolores, pues ahí está el debut de los ecuatorianos en la Champions League 24-25, Diego. También tenemos la claqueta de la participación de los ecuatorianos, o sea, la agenda, que debutarán desde el día de mañana y el día jueves también habrá participación ecuatoriana. Muy bien, ahí lo tenemos precisamente ya en pantalla. Esparta de Praga a las 11:45, siempre hora ecuatoriana. Esto será mañana miércoles contra el Red Bull Salzburgo. Luego también el día de mañana el Brujas, 2 de la tarde contra el Borussia Dortmund. Al Paris Saint Germain a las 2 de la tarde contra el Girona. Este Girona que acaba de perder contra el Barça, ¿no? 4-1. De visita le propinó una goleada, 4 goles, ¿no? Como Liga de Quito el pasado fin de semana también. Y el Feyenoord, 11:45 de la mañana, al Bayer Leverkusen, Diego Almeida. Sí, bueno, el Jorge. Algo cortito para contar, en el cuadro de Club Brujas, la verdad, para mí ojalá esté titular Joel Ordóñez, porque algo cortito por si no lo sabían ni el público, es que el Club Brujas adquirió el traspaso del jugador Said Romero, el ex defensa de Liga de Quito, que inclusive ya debutó con el equipo Vega, y esperemos que Joel Ordóñez sea titular, porque va a tener una gran competencia contra el defensa argentino. Oiga, bueno, estamos por cerrar. ¿Sabe qué? Quíteme ya esa parrilla de Champions de mañana miércoles. Pero Andrés, hoy Bayern Múnich 9, Dinamo de Zagreb 2, o Real Madrid 3, Stuttgart 1. Al final, así terminó ese partido. Más de lo mismo, ¿no? Lo que siempre decimos que, al menos para mí, te lo digo así, Andrés, cada vez se torna más aburrido, más monótono esta Champions League, porque ganan los mismos de siempre y siempre le ponen todo en bandeja de plata para que sigan siendo esos mismos. Bueno, eso también es la capacidad de inversión que tienen los equipos grandes, ¿no? A ver, obviamente. ¿Pero eso no te parece que va a destruir a los demás clubes? A un Bayer Leverkusen de Piero Hincapié, por ejemplo, o a equipos como, pero, no sé. El Ajax. A ver, ya está destruido el Ajax. A ver, dígame si vamos a buscar todos los campeones de la Champions League. Son los mismos desde hace 60 años. O sea, por ahí salió un PSV en el 88. Aston Villa. Por ahí un Aston Villa en el 40 y pico. El Nottingham Forest en el 70. Pero ahí es Real Madrid, es Barcelona, es Milan, es Bayern Múnich. Bueno, Barcelona Liverpool. Por ahí se ha bajado un poco de la pelea. Ahora se ha bajado un poco la pelea, pero son los mismos equipos, no de ahora, desde hace 60 años atrás. Lo que pasa es que hay un tema de que hay un nombre que tiene, se llama jerarquía, que los equipos grandes lo obtienen a través de sus títulos. Y cuando se empieza a enfrentar a estos equipos, mire el partido de Real Madrid con el Dinamo Stuttgart. El Stuttgart. Iba el primer tiempo cerrado el partido. Después, al minuto 46, hace el gol Kylian Mbappé, producto de una falla, y después empata el partido. Hasta el minuto, me parece que 70 u 80, iban 1-1. O sea, no tiene nada que ver. El Madrid vale 100 veces más que el Stuttgart. Pero no, o sea, no solo entra en la parte de la jerarquía, sino que también la parte de la administración de los dirigentes. Porque la administración de Florentino Pérez, del Bayern Múnich, del Manchester City, ha sido buena a comparación del Barcelona de España, la Juventus, que también pintaba para estar allá arriba. Pero ahora último, ni siquiera aparece en Champions. Sí, pero no me parece. Pero, yo creo que la administración destacable que se le puede decir es solo la de Florentino, porque Manchester City y PSG son genios. La del City estará en juicio. Pero, los jugadores, implica los jugadores que terminas trayendo a tu equipo. Lastimosamente, el fútbol ya dejó de ser un deporte para pasional. Para todos, claro. Para el pobre. Sí, o sea, no es la palabra que estaba buscándola, pero dejó de ser hace mucho tiempo. Desde que las pelotas cuestan 60, 80 dólares, euros. O sea, los zapatos para las cuestan 200, las 200 dólares. Las camisetas 200. O sea, a 300 ya, está la del Madrid, ya, creo. No, ya se ha perdido eso. O sea, ya es imposible. O sea, el fútbol dice usted que es para las élites. Pero los que llenan los estadios, al menos de Ecuador, es el pueblo y son los que le dan de comer en parte a los clubes. Correcto, perdió la esencia de deporte de barrio, de pueblo. El fútbol siempre ha sido un deporte de pasional, de pueblo, y ya eso se ha perdido por completo. Lastimosamente, eso sí lo tengo que decir.
Bueno, pero la inversión en el fútbol no la va a quitar nada. Jorge Aguirre, Real Madrid de aquí hasta el año 3000, ganador de todas las Champions. La verdad que sí, aparte con este nuevo formato de Champions. Como molesto al señor Méndez por cuidado, el... No, es que esos monopolios son muy peligrosos. ¿Y cuando el Barça ganaba 4 años seguidos? Lo hacía por fútbol. El Real Madrid muchas veces lo ha hecho por favores arbitrales. Muchas veces lo ha hecho por errores arbitrales. Ya está como Arturo Vidal ya. Yo no, creo que igual es una realidad. Yo concuerdo. Con el fútbol a colores y con el fútbol a blanco y negro. Y discúlpeme que le apunte con el dedo, pero usted es antimadridista, por eso concuerda con el señor. Es diferente. ¿Usted es dónde? ¿Culé? ¿Usted es culé, sí o no? Que ser culé, claro. Ah, por eso lo dice. Pero es diferente. Yo creo que igual para este tema deberíamos crear un propio espacio. Yo creo que la Lamine Yamal es el antídoto a todo este monopolio que hace mucho daño al fútbol internacional. Y sin gastarse 100 millones en una prima de fichaje. Barcelona es fábrica de fútbol y de fútbol preciosista. El Madrid es una chequera de hacer dinero y de comprar a los mejores. Eso toda la vida. Señores, nos vamos mañana más y mejor aquí en su programa deportivo Catomía Sports. Los amamos. Chao.